now watching Drop TV, your electronic music channel. Pues con este pedazo de autopromo, nuevo autopromo del equipo de producción de Drop TV, que es espectacular, comenzamos un nuevo programa de Drop TV Reloaded con nuevo artista. No sin antes, os saludamos a toda la audiencia de Drop TV y dando las gracias a todos por nuestro reciente streaming. Ese exitazo que llegó a tener picos de 1.300 personas simultáneas viéndolo en Facebook. Muchísimas gracias a todos los partners. Os daremos las gracias después cuando contactemos. Hoy, un poquito más tarde, en unos minutos, con la artista principal, la protagonista del streaming, Levana, eso será dentro de unos minutos aquí en Drop TV. Gracias a todos. Bueno, pues ya sabéis, contenidos nuevos desde España, Colombia, Rusia y sorpresas, hay novedades. Y lo que vamos a hacer es, como siempre, dar la bienvenida a nuestros partners, partners de Drop TV, partners de Drop TV Reloaded, partner técnico sonoro, los amigos de Backliner. Los amigos de Backliner, siempre la de Drop TV, atentos al programa porque hay sorpresas que tienen que tener que ver mucho con Backliner, que iremos desvelando en el programa. También vamos a dar las gracias, como no, a nuestro partner, agencia partner, los amigos de Sumisión Group, que tanto apoyan a Drop TV. Los amigos de Sumisión Group, saludamos a Juan de Jurado, CEO de la agencia, y ahí pues podéis ver a los artistas que tiene y sobre todo también, como no, a nosotros, aquí en la Casa Ampelquín y Karim Haas, miembros de Drop TV y que hacemos el Drop TV On Tour. Cualquier información también podéis enviar hola@droptv.es en cuanto a programación, también programación@droptv.es y también contactar con Sumisión Group en caso de que pues queráis algún Drop TV On Tour o estáis interesados en algún tipo de retransmisión súper espectacular de algún tipo con artista. Así que ya sabéis, Sumisión Group, agencia partner de Drop TV. Y cómo no, pues no vamos a dejar al final algo por dejarlo. Vamos a dejar al final el más importante. La persona, la entidad, la empresa que está detrás de esta maravillosa aventura que se llama Drop TV, la agencia Da Life, la empresa Da Life, especialista técnica audiovisual que da servicio a todos los streamings, a todos los programas de Drop TV, cuyo resultado lo pudiste ver hace muy poquito tiempo, recientemente, en el streaming espectacular desde Colombia. Los amigos de Da Life. From the words that I left behind, I gotta jump for joy and shout aloud and make
Los amigos de The Life, importantísima parte, vital para el funcionamiento de Drop TV como canal, como contenido, como retransmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de comenzar con el artista en cuestión que tenemos invitado, que ya está directamente en la ventana de producción, vamos a comenzar recordando nuestro más reciente streaming, de verdad que sí, el reciente streaming exitazo que tuvimos en toda Latinoamérica, en toda Europa, la verdad con el apoyo de mucha gente, especialmente la gente colombiana, de la gente hispana, que fue de verdad no una sorpresa, porque la gente de Latinoamérica, si se caracteriza por algo, es por apoyar a sus artistas, cosa que en otros países, y corro un estúpido velo, por decirse un poquito la broma, corro un tupido velo, no es así. Hay que decir que fue un exitazo, más de 1.300, picos de 1.300 personas simultáneas conectadas en Facebook. Fue una auténtica pasada, de verdad que sí, desde el Club Náutico de Guatapé. Estamos hablando del streaming que tuvimos en directo recientemente con la fantástica artista Levana, que vamos a conectar con ella a continuación con Medellín, Colombia, para hablar con ella justamente sobre esto, sobre el streaming que tuvo lugar hace muy poquito tiempo y lo que ha significado y el reventón que ha pegado, porque todo el equipo de promoción estuvo durante meses preparando todo, diseños, vídeos. Hicimos una campaña fuerte la última semana. Los partners se portaron de maravilla. Yo quiero dejar, antes de conectar, claro una cosa. Me voy a olvidar de todos, pero de algunos, pero no quiero de verdad que lo penséis de que no quiero decirlo. Por ejemplo, a Who Music Magazine, Who Electronic Radio, Embargo Club, Embargo Vila Club en Rusia, Nochore Rostov, Tech House Caracas, Venezuela, saludos, amigo Luan Martínez, Escape World, La Casona de Camaná, Scarlett, tú estás ahí detrás y de verdad que es Scarlett Bayona, estás ahí detrás, te saludamos. La gente de Dance Television a nivel internacional, Melodic Tech, Tecnospiris en España, Babel Magazine, un montón de amigos que nos apoyaron, vamos, hay una larga lista, pero sobre todo también muy importante, MedellínStyle.com, que fue de verdad un partner súper potente, y también Electromite. Muchísimos, muchísimos, muchísimos de verdad que estuvieron ahí detrás apoyando y que han hecho posible este gran éxito. Y creo que ahora mismo tenemos a Levana conectada. Si no es así, a ver, conexión. Producción, ¿tenemos a Levana conectada por ahí? ¿La tenemos ahí puesta? Ahí la tenemos. Sí, señora Levana, en directo. ¿Qué tal? ¡Juanjo! ¿Cómo estás? Yo feliz. Feliz, más feliz que siempre con los resultados del streaming de ayer. Fue increíble. Fue muy, muy satisfactorio. ¿Qué se sentía al estar ahí, salir andando poco a poco al planchón y saber que tenías enfrente una hora y unos pocos minutos, una hora y 10 minutos creo que duró aproximadamente, con todo el equipo de producción detrás y haciéndote indicaciones con los drones, que había 3 drones volando y había cámara y todo? ¿Qué sentiste en ese momento, en ese pedazo de momento? Cuéntanos tu experiencia. De todo, Juanjo, es algo indescriptible porque es una presión constante, todo tiene que salir perfecto, es un en vivo, todo el mundo está pendiente de ti, nada puede fallar, nada, tu set tiene que ser impecable, tu música tiene que ser maravillosa, tu mezcla, la técnica, estás tranquila. Realmente yo me relajé mucho porque es música que me encanta, el melody conecta mucho conmigo, conecta mucho con lo que estábamos viendo, un paraíso impresionante que es Guatapé, pero sí, realmente son muchos sentimientos encontrados, es alegría, es nerviosismo, es expresión. Pero no, estaba mostrando con un equipo muy profesional. O sea, tengo que empezar a destacar y tengo que empezar a hablar de nombres, Juanjo, porque empezando y encabezando por Karim Haas, mi compañero de vida y de proyectos hasta el final, una persona supremamente profesional, supremamente exigente, que lo da todo, lo pone todo, y te contagia de esa energía para que tú también te presiones y te exijas al máximo. También el equipo de Pelagus, Juan Fernando Muñoz, Daniel Orozco, que fueron 2 pilotos de dron,
muy profesionales, de verdad, con una experiencia increíble. También Daniel Campo, que fue el tercer piloto de dron. En la cámara, Miguel Ángel Escobar, una persona que quiero mucho, que me ha acompañado en mis proyectos audiovisuales desde el principio y que le tengo, o sea, realmente estoy enormemente agradecida. Mi hermana, Juli Locrea, Juliana Delgado, una persona que siempre, desde que creamos este proyecto, está ahí con los detalles. Ella es la encargada de que no se nos escapen esos detalles. Hasta mi madre estuvo involucrada. Todos realmente tuvimos mucho que ver en este proyecto, porque llevamos meses trabajando y el resultado fue lo que ustedes vieron. Pues no hay más que decir. Y bueno, toda la gente que estaba por allí. Muy importante, Juanjo, me falta una persona muy importante que desde lejos estuvo ahí siempre, siempre presente. Juanjo, y ese eres tú. Muchísimas, muchísimas gracias, porque sin tu apoyo. Sí, señor, tú también, de verdad. El fantasma blanco. Ese calvito que tanto quiero y de verdad que tanto admiro, porque se la metes toda, Juanjo, y de verdad que muchísimas gracias por esto. Agradezco mucho estar en este super equipo y espero que eso sea un reto. O sea, realmente, como le decía ayer a Karim, como te decía a ti, superar esto va a ser muy difícil, pero yo sé que vamos a llegar por cosas muchísimo más grandes. Sin palabras. Sin palabras, de verdad que yo te agradezco muchísimo, de verdad que sí. Porque aunque lleve mucho tiempo detrás de las cámaras y tenga la experiencia detrás, estar ahí delante, me da lo mismo que sean 10.000 personas, 15.000, 20.000, 200.000, 30.000 o una. Siempre emociona, de verdad, de corazón, escuchar palabras de ese tipo. Sobre todo de una persona que ayer refractaba, reflejaba concentración, musicalidad, estilo. Todo fundido en un paisaje, todo fundido en una película musical, cuyo resultado fue un éxito visual, audiovisual, espectacular, estético, increíble, sin parangón. Así que, ¿qué voy a decir más? Sí, Juan, o sea, sí, sin palabras, me quedé yo ayer viendo a tanta gente conectada, tanta gente poniéndose energía, no hubo un comentario malo, todo el mundo estaba fascinado con el espectáculo del lugar, con la música, con esa energía tan bonita de todos, porque yo fui la representante realmente de un equipo de trabajo muy fuerte. Nuestros media partners hicieron un trabajo excepcional. Mis media partners de Colombia, a Paradise, que siempre estuvo pendiente de todas las publicaciones, ahí Diego Barrantes, Medellín Style, también la buena vibra de Juanes Mesa con Electroemite, y bueno, realmente muchas personas, se me van a escapar muchos nombres, pero lo que quiero decirles es que estoy eternamente agradecida con todo el apoyo, con toda la buena energía y con esas ganas, porque después del streaming, lo que nos ha dado los ofrecimientos para seguir trabajando y haciendo cosas y proyectos maravillosos como ese. Para terminar un poco a modo de compendio, lo que puedo decir es que cuando estaban creciendo los visualizaciones y la audiencia, cuando vimos el pico de 1.300, la cara de la producción, la cara en Colombia, las comunicaciones, los gritos que se oían en los comms, en la comunicación, eran brutales. O sea, anoche vio una noche espectacular y me alegro de que la disfrutases tú, porque eras la gran protagonista de esa noche, ¿vale? De esa noche. Gracias, Juanjo, de verdad. No sé si vamos Te a digo, mostrar esta noche, algo de... Esa noche en Europa, esta tarde en Rusia, digo, en Colombia, ¿entiendes? Sí. Bueno, eras la gran protagonista, sí, de ese stream. Que no sé si vamos a mostrar algo de lo que vivimos ayer. Sí, vamos a verlo al final, vamos a ponerlo ahora un poquito. Vamos a ponerlo, efectivamente, a pesar de que se ha entrado directamente, no hay ningún problema, pero lo vamos a poner ahora mismo, cuando terminemos la... O si no, vamos a verlo rápidamente y hacemos el final y entramos con el artista. Vamos rápidamente a verlo, vamos a verlo, un trocito, y luego tú y yo volvemos y finiquitamos todo esto. Vamos adentro.
are now watching Drop TV, your electronic music channel. Pues sí, Levana, en esas imágenes, en esos momentos, en estos breves minutos, se refleja todo lo que fue en sí el streaming a nivel global, ese pedazo de streaming que tuvimos recientemente aquí en Drop TV y que fue una auténtica pasada. Vienen cosas en el futuro, luego te hablaremos unas cositas que tenemos preparadas para las próximas semanas dentro de lo que es la programación de Drop TV, pero el streaming fue espectacular. Una vez más, felicidades y de verdad que éxito de todo el equipo de Drop TV. Juanjo, hay que agradecer a todos, de verdad. Qué trabajo tan especial. Y estoy feliz de pertenecer a esta familia de Drop TV, de contar contigo, de contar con Karim. Y yo sé que este es el principio de muchísimas cosas que vienen. En apenas un año comenzó una aventura en serio, una aventura más dinámica, más, digamos, habitual con Drop TV, con aquello del comienzo de la pandemia, prácticamente hace casi un año, con la emisión el día, si no me equivoco, el 15 de domingo, el 15 de domingo de marzo, con la primera emisión de WhatsApp. Ahí comenzó la era potente de Drop TV, con emisiones, con artistas, y hemos llegado hasta donde llegamos. En un año hemos crecido muchísimo, nos hemos situado a ser la televisión de habla hispana, España, Latinoamérica, de música electrónica, con grandes artistas, con grandes productos, y de verdad, todos estamos de enhorabuena, Levana, de verdad que sí. Ha sido un placer, de verdad, tenerte en el streaming, y tú eres parte del equipo de Drop TV Latinoamérica, que por cierto, ¿cuándo empieza el programa de Ciudad Electro dentro de Rumba de la Ciudad? Bueno, Ciudad Electro inicia el 26 de marzo. Va a ser una franja muy bonita, una temporada nueva, llena de muchas sorpresas también. Entonces, sí, para invitarlos, vamos a estar por Telemedellín todos los viernes y domingos. También es un programa que se va a mostrar por todas las plataformas. Drop TV es... o también un partner importante en el programa porque tenemos una sección internacional y tienen que verlo. Igual, si están conectados por las redes de Drop TV y las redes de Levana y de todo el equipo, se van a dar cuenta muy fácil cuando vamos a empezar a emitir y se den cuenta de la dinámica del programa, que es muy especial, de verdad que es muy diferente. Queremos que sea y que llegue a cada rincón del mundo y a cada persona. La idea es hablar de música electrónica, pero conectar con otras cosas, conectarla con la cultura, con el arte, con los espacios de ciudad, con el paisaje, con la naturaleza. Entonces, hay muchas sorpresas. Y en ese primer programa, para empezar a lo grande, pondremos un poquito de la actuación de Levana, que a su vez es contenido nacional y contenido internacional. Ese día va a ser de máxima audiencia, seguro, en Ciudad Electro. Va a ser algo muy importante. Pues muchas gracias de verdad, Levana, por estar con nosotros en directo en el programa. Gracias por tu reciente streaming con nosotros desde el Club Náutico Guatapé, Antioquia, Colombia. Felicidades una vez más por ese pelotazo absoluto y total y manifiesto que tuvimos recientemente con el streaming contigo. Gracias a ti, Juanjo, a Karim, a todos. Muchas gracias. Pues gracias, Levana, seguimos en directo. Y una cosa antes de decir, quien quiera saber cuánta gente estuvo detrás del equipo de Drop TV, tanto España y Latinoamérica, grupo conjunto de Drop TV, desplazado y local, que estuvo preparado para la reciente retransmisión, solamente tenía que ver el vídeo entero, la actuación en directo entera, y al final se enterará de qué es lo que hace falta para que una cosa de este tipo grande funcione. Muchas cosas. Bueno, ya ha llegado el momento, tachán, de conectar con el artista. Sí, señor, damos la bienvenida hoy al peruano Jennifer desde Lima con este vídeo. Bye.
Y ya lo tenemos ahí, conexión con Lima, Perú, el peruano Janifal. ¿Qué tal estás? Saludos en directo, para que la gente no lo sepa, en conexión desde Lima, Perú, pasando por Madrid, estudios centrales, hacia mi localización, que es el sur de Rusia, aproximadamente unos 11.000, 12.000 kilómetros más o menos de ti, echando un cálculo aproximado, de diferencia entre donde yo estoy y tú estás. Muy buenas noches desde aquí de Rusia, buenas noches de España, buenas tardes allí en Perú, amigo. ¿Qué tal, Juanjo? Sí, buenas tardes aquí, son las 3:30 más o menos. Un placer estar aquí en Drop TV. Bueno, gracias. Eres el segundo, si no me equivoco, segundo artista que entrevistamos, porque ya en la primera tanda de entrevistas, pasando de Lockdown a Connected, nuestros primeros programas durante todo este año que llevamos fuertemente conectando con aquello de la pandemia, con programas diarios, fue Paul Haro el que estuvo con nosotros aquí en directo con nosotros, y la verdad es que estamos encantados de que estés con nosotros aquí, que nos expliques. Estaba escuchando ahora mismo por debajo el Curaçao, que es un tema que estamos escuchando ahora mismo por debajo, de background, ahí debajo. El Curaçao, en brasileiro, portugués, mejor dicho, porque el brasileiro es el portugués, lo que se habla en Brasil es el portugués, Curaçao, corazón. Bueno, pues, ¿cómo está el corazón tuyo con las emociones y sobre todo con los sentimientos encontrados que tenemos con este casi año de pandemia? ¿Cómo está la situación ahora mismo en Lima en cuanto a la cultura electrónica se refiere? ¿Clubes abiertos, cerrados, hay aperturismo? ¿Cómo está la cuestión allí ahora mismo? Bueno, creo que como en casi todo el mundo estamos en stop, estamos parados, no hay clubes abiertos, ni siquiera hay fiestas al aire libre tampoco, porque de hecho estuvimos en una etapa donde se abrieron de pronto los restaurantes, los bares a un aforo mínimo y los volvieron a cerrar. Incluso hubieron empresarios que invirtieron en restaurantes orientados a un ambiente amplio con todos los protocolos y volvieron a cerrar. Así que hoy, esta vez, a partir de este lunes se volvieron a abrir las restricciones, pero solo para restaurantes. Igual en el tema musical, de conciertos, temas artísticos, no hay absolutamente nada que se pueda disfrutar presencialmente, ¿no? Todo es virtual, como ha venido siendo desde ya hace un año que vamos a cumplir dentro de poco. No vamos a hablar de la comparación con España, porque toda la audiencia de España ya sabe cómo está la situación aquí. Vamos a centrarnos en ti, en tu panorama electrónico, el panorama electrónico de Perú, en tu qué hacer, en tu día a día, que ahora seguramente estará orientado, creo, supongo, suponemos, en plural corporativo, en nombre de todo el equipo, que está orientado a la producción y a lo mejor a algún que otro streaming, ¿cierto? Efectivamente, sí. De hecho, siempre he estado, o sea, mayormente a los que estamos haciendo música no nos ha afectado esto del encierro, porque estamos aquí muchas horas trabajando, descubriendo sonidos. Y básicamente es lo que he seguido manteniendo en todo este tiempo. No ha habido un stop en el mundo de la producción, porque incluso me sirvió mucho para reflexionar, ya que no tenía eventos de noche. Entonces podría encontrar unas experiencias sonoras diferentes, y he empezado a sacar muchas canciones, como la que está de fondo, que es Corazao, que salió justo en pandemia y fue el descubrimiento de un nuevo sonido que he estado trabajando ya desde que empezó la pandemia. Y nada, pues ahí he estado trabajando en producción hasta ahora. A eso iba. Primeramente, primera pequeña pregunta dentro de dos preguntas que te voy a decir antes de pasar a un segundo vídeo. Primera parte de la pregunta es, ¿hacia dónde está orientado tu sonido actualmente? Y B, ¿qué es el Square al sonido que se llevaba o que estaba de moda antes de cerrar los clubes? Esas dos preguntas, respóndemelas, please. Bueno, mi sonido ahora está orientado un poco más al tribal tech house. De hecho, es uno de los géneros, subgéneros que me empujó un poco a conocer un poco la electrónica, porque cuando recién empecé, incluso conocí el trance y todo eso, pero cuando conocí el tribal tech house y sonidos orgánicos, empecé más a interesarme en ello. Entonces, desde un viaje del house que producí durante mucho tiempo, tech house, minimal, ahora estoy juntando todas esas raíces que tuve, esas influencias musicales,
y está saliendo un estilo que se asimila al tribal, pero tiene cosas de house, y yo lo estoy denominando ancestral house, porque también estoy utilizando sonidos ancestrales de distintas culturas del mundo para poder conectar, ¿no? Justo entendía mucho lo que buscaban con los DJ sets de que presentó Levana, ¿no? Eso de conectar con culturas, de difundir experiencias sonoras de distintos lugares. Entonces, eso es lo que yo he venido trabajando este año. Me ha ayudado mucho la pandemia a desarrollar ese estilo y estoy contento porque estoy haciendo todo lo que me gusta a través de la música, ¿no? Reflejando eso. Y bueno, respecto al estilo que estuvo de moda aquí antes de la pandemia, fue fuertemente el tech house. De hecho, siempre en todos los eventos, los headliners eran tech house, artistas tech house. E incluso los productores también aquí de Perú han estado produciendo mucho tech house. Yo también he estado produciendo mucho tech house. Y bueno, ahora creo que está surgiendo una evolución entre el minimal tech house, algo así. Está muy bueno también. Pues perfecto, porque a nosotros nos encanta que todos vosotros, esté donde estéis, nos informéis de cómo está el panorama musical, aunque todos lo sabemos más o menos por aquello de que es todo prácticamente globalizado, pero sí los estilos musicales que estaban predominando hasta ese momento. Una cosa que te iba a decir ahora mismo, es el siguiente. Repite el estilo que me has dicho porque me he quedado bastante sorprendido. Repíteme el estilo, ¿cómo se llama? Ancestral House, no existe en ningún lado. Yo decidí crear este nombre. Básicamente es como una marca, ¿no? Porque, digamos, si pudiéramos meterlo en una sección de Beatport, estaría dentro del Afro House, Tribal House. Pero a diferencia de que yo estoy buscando formas de difundir sonidos de culturas que de pronto no se utilizan, porque si bien en Afro House, valga la redundancia, el nombre habla de lo afro, en este caso yo estoy usando de repente melodías, por ejemplo, de Perú, ¿no? De la selva peruana, que también tiene cosas parecidas a lo afro. Entonces, ahí algo vamos. Quizás chamánico, algo parecido. Algo por ahí. Pero manteniendo el ritmo. Porque, ¿sabes? Por ejemplo, sellos como Sol Selectas utilizan mucho ese estilo, pero lo hace muy lento. Y no digo que sea mal, ojo, sino que la propuesta que yo traigo es que el house se mantenga y a esto sumarle esa experiencia ancestral, sonora, ¿no? Mística y todo eso. Correcto, me parece algo original, la verdad es que sí. Ancestral House, me parece fantástico. Bueno, pues antes de seguir te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te pareció lo que hemos puesto antes, la entrevista que hemos puesto a Levana sobre el streaming que hemos tenido recientemente? ¿Te ha gustado? Sí, definitivamente increíble experiencia, ¿no? Es muy bonito conectar con la naturaleza y la música. De hecho, ese éxito que ha tenido ha sido porque la gente ha sentido esa conexión. Y felicidades por ese proyecto. Muy bueno. En nombre de todo el equipo de Drop TV, de verdad, nos hacemos eco de tu felicitación y nos encanta. Bueno, pues vamos a parar un momentito porque vamos a ver otro vídeo tuyo. De esos como yo le llamo o como denomino de poner los dientes largos como a los vampiros. Y ahora va a salir muchos Dráculas con los dientes largos a ver ese momento en los cuales todos abrazábamos, besábamos, bailábamos, sudábamos. Con un vídeo de este tipo tuyo también. Creo que este es en Cusco. Creo que ese vídeo es en Cusco. Vamos con él.
You are now watching Drop TV, your electronic music channel. Un vídeo muy de fabricación estilo homemade con una flipicámara, como le llamo yo. Flipicámara es cuando una persona está pasándoselo bien, como en tercera persona, grabándose como a la vez estuvieras contando una historia, una cámara movida. A mí me gusta mucho también ese tipo de clips, que es como muy natural. Esos clips naturales de que te sale el avión, estás bailando, se mueve la cámara como que estuvieras flipando a la persona, alucinando, bailando. La verdad es que está chulo el clip. En Cusco, en Perú, sí señor. Bueno, felicidades, de verdad que sí, porque, bueno, como digo yo cuando veo estos vídeos me dan ganas de ponerme a bailar y de irme a una sala ahora mismo, aunque la cosa está como está. Pues eso. Muy espontáneo, bueno, pues, el video, muy espontáneo. Dime. No, digo que muy espontáneo el video, sí entiendo el estilo al que te refieres. Eso fue grabado con una GoPro, que aún la tengo, que me ha acompañado a todos los eventos, de estar por ahí. Y sí, pues siempre me gusta registrar momentos de las experiencias musicales que tengo, ¿no? Y ese video es el resultado. Ahora voy a hacer un chiste malo. Dice, ¿cómo se llama el perro que viene contigo a todos los sitios? Se llama GoPro y viene conmigo. Como si fuera el acompañante, el fiel can que viene contigo a todos los lados y que nunca hace falta y que siempre va. Dice, además, lo único que pide, ¿sabes qué? Es electricidad. La única comida que te pide. Nada más. Adiós. Luego te da cariño. Te graba y te da cariño. Bueno, vamos a materia. Atención, llega el momento de la presentación del tema. El tema todavía no ha salido, ¿vale? Tú vas a decir tu nombre, vas a decir tú el sello, donde sale, y cuando termines de explicarnos todo acerca del tema, cómo surgió, con quién ha salido, cómo se llama, pues lo ponemos. Así que, Janifel, el tema que vas a poner, ¿cuál es? Bueno, soy Jan Eiffel, mi nombre artístico es ese. El tema se llama El Guerrero, es un EP que va a salir en el sello de Claudia Tejeda, Clover Records, y tiene remixes de artistas muy importantes como Marla Bastidas y los chicos de Katzinka también. Así que vamos con el track.
now watching Drop TV, your electronic music channel. Yo, electronic music channel, Drop TV. Thank you very much for all the English spoken countries and all foreign countries who understand Spanish. So today we have a Latin American artist, as usual, is Peruvian from Peru, Jennifer. Большое спасибо, мои русские друзья. Сейчас не прошел прямой эфир. На Drop TV Reloaded. Сейчас Jennifer, очень хороший артист на Latin America. Bueno, y dicho esto, hablando en inglés y en ruso, ahora vamos a centrarnos en comentar un poquito, básicamente un poquito, el tema. Editado por Clover Records, el sello de Claudia Tejeda, se llama El Guerrero, editado por Jennifer, que eres tú. ¿Y por qué El Guerrero? ¿Por aquello de ese rollo chamánico Ancestral House que me estás comentando? Así es, justo en la parte vocal de la canción habla de la historia del guerrero. Y esa canción, bueno, este track junta pues esta historia mexicana que habla sobre la resurrección de un colibrí, ¿no? Y tiene un mensaje de fondo, al final es eso, tiene una flauta peruana, unos gritos africanos, entonces ahí está eso que busco con la fusión de todas las culturas y acompañado del house. Entonces este track es algo un poco oscuro y místico y bueno, espero que les haya gustado. Pues sí, señor, místico. Ese Mystic House, Ancestral House, chamánico. Ese estilo está muy bien, me gusta. Es bastante, bastante sofisticado y bastante estiloso. Sí. Vamos a saludar ahora mismo a unos cuantos partners, entre los muchos que tenemos, pero hoy quiero especialmente saludar a tres que te tocan de cerca. Primeramente, a los peruanos. Vamos a saludar a Escape World, de Scarlett Bayona. Vamos a saludar a Casona de Camaná, que ahora mismo estáis viendo la señal de Drop TV a través de vuestras páginas correspondientes, aquí apoyando a la escena peruana. Sí, señor, y también, cómo no, prometí hacerlo en el programa de hoy, a los amigos de Tech House Caracas, Venezuela, a Loan Martínez, cuya audiencia siempre nos sigue y que recientemente en el streaming de Levana también nos apoyó muchísimo, de verdad que sí. Loan Martínez, gente de Tech House Caracas, Venezuela, gracias por estar ahí, un big... ¿Vale? Para todos. Y también, como no, pues también a los amigos colombianos, a los amigos españoles. Iremos cada día cambiando un poquito para que demos cariño y un poquito de ánimo a todos los que nos apoyan, nos apoyáis siempre en Drop TV. Y dicho esto, te voy a enseñar una cosa porque hay un equipo detrás muy grande de Drop TV. De hecho, tú has visto las pruebas previas, el sistema de conexión que tenemos, muy pro. Vale. Atención, vamos con la primicia exclusiva. Como dicen en el chinguito de jugadores, exclusiva. ¿Vale? Como dicen directamente, y me gusta mucho ese programa porque es el sálvame del fútbol y te ríes uno mucho con ello. Y tiene un montón de audiencia. Y han hecho un modelo diferente de televisión. Yendo a lo que vamos. Atención, coger el ordenador y coger la tablet, coger el teléfono. Hace años sería coger lápiz y papel, eso ya ha pasado a la historia. Así que el domingo 21 de marzo, a las 8 de la tarde, 10 de la noche en Rusia y evidentemente pues 6 horas menos en Colombia, sin ir más lejos, live streaming del señor Karim Haas bajo la marca de Drop TV Streamings, live stream, Drop TV live stream, con la serie Renegade Beats. Ahí lo tenéis con los partners oficiales Backliner Pro, también, como no, Da Live y los el partner de agencia Sumisión Group, Backliner Pro, que tiene mucho que ver en estas retransmisiones que haremos desde el estudio central de Drop TV. Que lo sepáis, este es el domingo, día 21 de marzo, con el señor que siempre escucháis, pero que nunca veis. O veis dentro cuando hay algún problema, alguna cosa. Bueno, pues se me va a mí la luz del estudio y aparece como el ángel de la guarda, el señor Karim Haas, que está a la que salta, director técnico de Live y ángel de la guarda de Drop TV, entre otras cosas. Será que sí. Y atención, otra primicia, tachán, exclusiva. Hago lo del eco, sí, el... ¿Vale? Es el día, atención, domingo 28, a la misma hora, 20 horas, desde el estudio de Drop TV, live streaming, ¿con quién? Atención, a ese le conocéis, ¿verdad? Le conocéis. Sí, señor,
King a Casample King, el mismo que viste y cazo en 44. Con los amigos de Backliner Pro dentro de las series bautizadas y con nueva imagen, como veis, de Drop TV Livestream. Con los amigos de The Life, Submission Group y el, el partner técnico sonoro que es Backliner, que nos está viendo en el momento, ahí en este momento, y le vamos a dar un saludo muy grande a Sergio y también a José Dance to Revival, que está viendo el programa también, y lo he visto yo ahí en las redes que estaba pipeando, ha dicho algo de ahí, de Sample King, enorme, enorme, de que como siga comiendo más, voy a poner enorme y no voy a caber. Bueno, seguimos con la historia. Y, ante todo, ¿qué tal te lo está pasando? Que no me has dicho nada. ¿Te está pasando bien? Sí, sí, muy bien. Soy muy fan de Drop TV, así que estoy aquí. ¡Ah, sí! ¡Ahí va! Claro, me había dicho un pajarito de Badía, yo he dicho que nos veías bastante, pero la verdad es que... ¿Y cuáles son los últimos episodios de Drop TV que has visto? ¿Qué es lo que has visto recientemente de programas, de artistas? Así que te acuerdes. A José de Meitacoma. De hecho, yo toco música de ellos desde hace tiempo, así que me conecté con... Aunque no estuvo uno de los dos, pero fue muy bueno. También la entrevista con Paul Haro, ¿no? Que fue hace tiempo. Sobre todo, lo que me ha gustado siempre de Drop TV han sido los Tecno Trolls. Así que ahí siempre he estado pegado. Que no tenía ni 16 años cuando empecé ya a sacar escombros de las obras. Empecé a saber lo que era un tosco, un ladrillo de 4, de 6... El esparto también me gustaba, pero claro, entre el yeso y el esparto todo se me iba a tomar por culo, era más complicado, ¿sabes? Y bueno, acabé un poco hasta la polla, pero me metí muy profesional con el tema de, sobre todo, los forjados, el techo, arriba, abajo, dale, dale, esto es lo tuyo, amigo. Uf, que me duele la cabeza. Pero bueno, todo fue muy bonito. Esa tecnocuña rescatada del equipo de producción, Karim, eres un crack y estás a la que pillas. Tenemos al mejor equipo de producción detrás, con todo el personal que tenemos, que está a la que salta con la producción, buscando cosas, hablando por el intercom para que salga el programa lo más perfectamente posible. Pues sí, Tecnotrol regresará. Están preparando cosas, regresarán. Y de hecho, creo que los próximos programas vamos a ir rescatando Tecnotrolls desde los primeros hasta los últimos puestos para que las tecnocoñas regresen también aquí a Drop TV. O sea, que te gustaban las tecnocoñas, ¿no? Claro que sí, efectivamente. Las veía todas. De hecho, siempre las busco de vez en cuando. Yo llegué a Tecnotrolls por la parodia de Richie Hawtin. Desde ahí me comencé a ver todos los videos. Muy bueno, hay mucho talento ahí en locución, mucho, en doblaje y todo. Muy bueno. Y mucha hora de trabajo. Muchas horas de trabajo para hacer ese resultado. Porque a mí los que más me gustan, ¿sabes cuáles son? Los de Stefan Botzin. Porque me siento identificado con aquel donante perpetuo de pelo. Y además, yo me llevo bien con él, porque nos conocemos personalmente, hemos estado juntos, hemos estado cenando, hemos estado tomando vinos, hemos estado de tapas. La verdad es que si alguien te tengo que dar es con Stefan Botzin. La verdad es que sí. Cuando estuvo por Madrid. Así que cuando viene por Madrid a actuar y tal, pues siempre me decía, oye, quería actuar por Madrid, te vienes, y va a verla al mundo. O sea, muy bien. La verdad es que un gran tío Stefan Botzin, de verdad que sí. Y bueno, pues ha llegado el momento de recordar que Drop TV va a ser, si no lo sabes, te lo decimos, o si tienes que saberlo porque has visto los programas, es el partner oficial, televisión oficial del Tri Festival 2021, festival que se... pospuso hasta este año 2021, a julio, del 16 al 18 de julio, con un montón de artistas como Oliver Koletsky, Amé, Georgian Julie, Guy G, Guy Mansour, etcétera, 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 y que retransmitirá los highlights con entrevistas de artistas con un formato súper espectacular y diferente. El canal, vuestro canal, tu canal, el canal oficial de Tri Festival 2021 en Rostov-Dadonu, en Rusia, en el sur de Rusia, Drop TV.
You are now watching Drop TV, your electronic music channel. Televisión en directo, programa en directo desde Rusia, Madrid y Perú, Lima, con Janifel en directo. Y bueno, hemos hablado antes de producciones, de tus de las vivencias de la situación actual de la escena electrónica en Colombia, en Perú. Hemos hablado también de la producción que estamos sonando por dentro, de la producción que has presentado. Hemos hablado de tus quehaceres y de tu devenir como artista durante estos momentos de pandemia sin haber clubes ni festivales. Y te hemos preguntado, que te lo estás pasando bien, pero ¿dónde pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar y saber la gente más de Janifel? Bueno, estoy en todas las redes sociales como Janifel. Tenemos una meta en YouTube. Estamos cerca de los 1,000 suscriptores, a los primeros 1,000, así que por ahí sí pueden entrar a ver también el contenido que tengo, porque subo música exclusiva para YouTube de descarga gratuita. Y también en Instagram como Janifel Music. Así que los que deseen entrar a conocer más de mi música, estoy ahí. También estoy en Spotify, en SoundCloud. Y nada, pues eso, ahí pueden encontrar música y compartirla con los que quieran conocer más de este estilo Ancestral House que estoy comentándoles, ¿no? Pues ya sabe todo el mundo, puede encontrarte, aunque tus fans peruanos ya saben perfectamente dónde estás, qué es lo que haces, dónde vives y cuántas veces vas a comprar el pan. O sea, ya lo sabes directamente, tus fans peruanos saben todo de ti, porque eso nos consta. Y bueno, pues ha llegado el momento también de recordaros especiales momentos con motivo del Día de la Mujer, reciente Día de la Mujer. El pasado domingo, en el víspera del Día de la Mujer, hicimos también un streaming muy especial con los amigos de Who Music Magazine, Who Electronic Radio, nuestros partners, nuestros socios, amigos afines, de los cuales hablamos cada programa de Drop TV. Y tuvo lugar un streaming muy especial en directo de Rosana Nun, artista mallorquina, que además tuvo lugar en la mítica sala Social Club Mallorca, que se emitió pues aproximadamente a eso de las, creo que fueron de las 8 de la tarde, aproximadamente a las 8 de la tarde, durante una hora y media, y fue también un auténtico exitazo, de verdad. Drop TV, enhorabuena a todos vosotros y a todos los que hacemos Drop TV, porque también fue un gran éxito de convocatoria, éxito de visión, y sobre todo un streaming que fue muy dinámico. El equipo de Born Films, el equipo que colaboraba y que realmente realizaba también esa colaboración audiovisual con Dance Television en la emisión Drop TV como medio de comunicación, ambos, y Who Music Magazine, Who Electronic Radio, fue una auténtica pasada. Y vamos a ver, a recordar un minuto aproximadamente de ese streaming de hace prácticamente nada, el pasado domingo día 7. Muchísimas felicidades, Rosana Nun, Yokai Recordings, Rosana Nun de Who Electronic Radio, de Who Music Magazine, que estamos prácticamente todos los días hablando entre nosotros, entre el staff, y apoyándonos mutuamente cada evento, cada actuación, cada minuto, cada constantemente. Gracias de verdad por estar ahí, sobre todo, una vez más, felicidades a todos por el éxito, y sobre todo a ti, Rosana Nun, por ese fantástico streaming que tuvimos el pasado domingo día 7, de verdad que sí, muchísimas gracias. Y Janifel, ha llegado el momento prácticamente de llegar y poner punto final al programa de hoy de Drop TV Reloaded, en directo, en conexión desde Rusia, con Estudio Central en Madrid
y Lima, Perú. ¿Te lo has pasado bien finalmente? Se pasa todo rápido, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? El suplicio es rápido. Sí, sí, de hecho, estaba muy entretenido que uno no se da se da cuenta de la hora, ¿no? Pero estaba muy, muy bueno, siempre dando lo mejor, Drop TV. Gracias por la invitación, la verdad. Gracias, de verdad, en nombre de todo el equipo de Drop TV. No te vayas todavía antes de despedirte. Y es que es un programa de prácticamente un poquito menos de una hora aproximadamente, salvo que tengamos algún contenido extra que alargue un poquito más. Pero es muy dinámico, lleno de cosas, lleno de sorpresas, clips audiovisuales, jingles, autopromos y todo, todo. Mucho estilo y con un look and feel muy trabajado, muy currado, desde la producción de The Life y de Drop TV. Así que, Janifel, a mí me gusta, de verdad, como también hablo francés, me gusta decirlo, hacer con el favorito. Janifel, merci beaucoup, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Por cierto, antes de irnos, ¿por qué Janifel? Tú lo has dicho antes de empezar el programa en directo. ¿Por qué Janifel? En realidad son mis dos nombres reales, mi nombre Jean y mi segundo nombre Eiffel, así que decidí juntar los dos para tener el nombre artístico final, así que así como está escrito aquí abajo, Jean Eiffel. Si lo separan, ya está mi nombre, mis dos nombres, pero siempre junto, mi nombre artístico es junto, así que eso es. Y muy original, la verdad es que sí. En este caso, de verdad, queda fantástico, de verdad, el nombre artístico, el nick ese que te has buscado, justamente con la mezcla tan sencilla de los dos nombres juntos y haciendo una sola palabra para gente que te asocie a nivel artístico, a nivel, pues bueno, a nivel musical. Gracias, Janifel, por estar con nosotros y gracias, Cobro, antes de irnos a los amigos de Subvisión Group, Juan de Jurado, que siempre está ahí detrás, echando una mano en todas las cuestiones que se refieren a Drop TV, artistas y sobre todo afines a lo que es la agencia en muchos casos. Gracias por estar en directo, Janifel. Gracias, gracias, Drop TV. Saludo para todos. Bueno, pues hasta aquí otro episodio en directo de Drop TV Reloaded, espero que lo hayáis pasado muy bien, y volveremos dentro de poco con más artistas y más música en vuestra televisión de música electrónica favorita, Drop TV. ¿Os ha gustado las nuevas transiciones? Es que la gente de The Life y la gente de Drop TV, es que los técnicos se lo ocurren fenomenalmente bien. Además, vais a poder verlo al final del outro, de la salida del programa, una última vez por hoy. Chao y hasta el próximo día. You are now watching Drop TV, your electronic music channel.